Buen día, sean bienvenidos a este canal. Agradecemos su preferencia y los invitamos a suscribirse, activar la campanita de notificaciones, compartir el canal y comentar. Comencemos. El día martes 14 de marzo se van a comenzar a dispersar los pagos para las personas cuya primer letra de su apellido comiencen con las letras STU. ¿Cómo podemos consultar esta información? Es muy sencillo. Podemos dirigirnos a alguna página de gobierno, como en este caso, que es Programas para el Bienestar, y aquí nos vienen todas las indicaciones acerca de la dispersión de los pagos, el periodo en el que se va a usar y las categorías de las pensiones a las que se va a aplicar el pago también. Del mismo modo, los calendarios y las letras que se asignan conforme cada día de depósito. En este caso, yo me puedo dirigir directamente a la página que estoy viendo en este momento, o bien me puedo darle clic en este enlace que me llevará aquí a Twitter, donde puedo analizar este calendario de pagos. En esta ocasión vamos a ver que se dirige tanto para pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, para las personas con discapacidad y para las personas de niñas, niños e hijos de madres trabajadoras. Bien, tenemos que tomar en cuenta que en la Secretaría del Bienestar se están actualizando los pagos continuamente. Ojo, hay personas a las que les llegan los pagos, por ejemplo, primero les llegan un pago de la letra A, luego les llegan de no sé, algunos les llegan en otras expediciones, en la letra M, la letra R, y no necesariamente tiene que llegarle su pago el día en el que está marcado en el calendario, sino que puede tanto adelantarse un par de días como retrasarse un par de días, así que no tengan paciencia, no se desesperen, siempre pueden marcar a la línea del bienestar 800 900 2000. Bien, también pueden revisar con la app o bien pueden ir a un módulo del bienestar o incluso revisar con su tarjeta en algún cajero. Ahora, ¿cómo podemos ubicar nuestros módulos del bienestar? Si somos nuevos en estos procesos y realmente no entendemos, no sabemos en dónde están los módulos o no sabemos cómo podemos encontrarlos, es sencillo, podemos dirigirnos a esta página de gobierno de SEGOP. Esta página la voy a dejar en la descripción, como acostumbro a dejar todos los enlaces que uso para realizar mis videos, y aquí nos indica pensiones y programas para el bienestar, y aquí podemos consultarlo con nuestra CURP. Bien, también podemos realizar esto, que es ubicar el módulo de registro. Le damos clic aquí y nos va a dirigir a esta página, y se pueden revisar los módulos para la atención de las tres pensiones, bien, tanto para madres trabajadoras como para pensionados, adultos mayores y para personas con discapacidad. Aquí mismo vamos a seleccionar la entidad a la que pertenecemos en cualquiera de los estados de la federación. Digamos que yo soy de Querétaro y seleccionamos el municipio que queremos. En este caso vamos a seleccionar, no sé, Tolima. Seleccionamos No soy un robot y le damos clic en el buscador. De esta forma se nos va a desplegar todos los módulos de atención en donde podemos ir. También hay otra opción que recomiendo. Podrían meterse a Google Maps, ahí mismo teclear Banco del Bienestar. Lo buscamos y de esa forma podemos encontrar algunos de los bancos que se encuentran cerca de nuestra comunidad en donde podemos hacer el retiro de nuestros pagos. Bien, en esta ocasión nos da esta opción y podemos ubicarlo en el mapa, podemos hacerlo más grande, podemos hacerlo más pequeño, y solamente con la dirección ya podemos llegar a ese lugar. Bien, un dato más que me gustaría agregar es en cuanto a los visitas domiciliarias que se pueden solicitar en caso de que nosotros no podamos recogerlo de forma personal. Esto puede aplicar tanto para personas de adultos mayores que por una u otra forma, ya sea enfermedad o ya sea por físicamente que no podamos presentarnos en uno de estos módulos, o bien alguna persona con discapacidad que tenga un impedimento
para poder desplazarse a este módulo de atención, podemos solicitar una visita domiciliaria. ¿Cómo podemos hacerlo? Marcamos a la línea del bienestar 800-900-2000 y solicitamos este servicio, esta ayuda. También podemos contar, si contamos con algún auxiliar. El auxiliar es la persona que nos ayuda a hacer los cobros o hacer los trámites. Podemos, por ejemplo, no sé, supongamos que en este caso el auxiliar sea mi mamá. Bien, entonces yo le comento, yo no puedo ir, entonces puedo comentarle a mi mamá que vaya a algún módulo del bienestar y que ahí mismo le comente a algún servidor de la nación cómo se encuentra mi condición. Entonces, ya hablando con ellos, se puede agendar una visita domiciliaria, una cita, para que los servidores de la nación vayan a nuestro domicilio y me ayuden a realizar el registro de esa forma. Porque es importante que se sepa esto. Cuando se realiza el registro para las personas con discapacidad, para las personas pensionadas, para cualquier tipo de ayuda por parte de la Secretaría del Bienestar, se toma una fotografía con el beneficiario sosteniendo la tarjeta en la que se hacen los depósitos, ¿bien? Se hace esta foto, se toman los datos, se toman las firmas, etcétera, y se envían a México, se envían a la Federación. Entonces es importante que la persona haga de forma personal el trámite, ¿ok? Aunque tengan que ir a su casa para que se pueda llevar a cabo. Bien, el auxiliar, como les comento, es la persona que nos ayuda. Puede ser algún familiar de nosotros, puede ser nuestro esposo, puede ser nuestra pareja, puede ser alguien de mucha confianza de nosotros. Lo que se necesita, los documentos serían una identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio, un teléfono de contacto. Este es muy importante que lo tengamos siempre a la mano, porque ahí nos pueden mandar mensajes SMS, es decir, los mensajes convencionales, para comentarnos si ya nos llegó el apoyo o si estamos pendientes de alguna parte del proceso o si tenemos que hacer alguna actualización. Cualquier cosa nos contactan por ese número, es importante que no lo perdamos. También un acta de nacimiento legible, como ya había comentado en otros videos, recomiendo muchísimo que sea un acta de nacimiento digital para que no tenga problema con eso. Igualmente puede ser cualquier acta de nacimiento siempre y cuando sea vigente, y una CURP, creo que ese es el documento que es más sencillo de obtener. El paso 2 sería llenar la solicitud de visita domiciliaria. Esa se puede llenar por parte del auxiliar. Y después de eso, lo visitan en su domicilio. Y la última fase sería la entrega de la tarjeta en la casa. Después de eso, la tarjeta se tiene que activar en un plazo aproximadamente de 20 a 40 días. Los servidores de la nación ahí nos comentan cuál va a ser el plazo a seguir para poder activar la tarjeta, hacer el cambio de NIT, de NIP, y luego poder cobrar. Pero lo importante es que nosotros tengamos la tarjeta en nuestras manos, y para eso necesitamos, en caso de ser necesario, una visita domiciliaria. Bien. También es importante que estemos siempre atentos a las recomendaciones que nos hacen por parte de Secretaría de Bienestar, los servidores de la Nación, y todas las recomendaciones que se hagan siempre son oportunas. Los cambios de tarjeta, la vigencia de las tarjetas que nos entreguen, etc. Toda esta información voy a anexarla en la descripción de este video para que puedan consultarlo con más calma. También pueden darle pausa al video o pueden verlo las veces que lo necesiten. Cualquier duda que tengan, pueden dejarla en la caja de comentarios. Les agradecemos mucho por haber quedado a ver este video, por haberse quedado, y esto es todo por el día de hoy. Muchas, muchas gracias.